¡No es cierto! ¡Piel chinita, piel chinita, piel chinita! ¡Esto se ve increíble! ¡Oh! Dijo que es de otra dimensión. No había notado eso. ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspid y el día de hoy es un día muy importante para este canal, ya que se estrenó el nuevo trailer de Spider-Man Far From Home. Spider-Man lejos de casa. Y ustedes saben qué tan importante es Spider-Man para mí. Así que, pues, vamos a ver el trailer porque ya no aguanto más, ya lo quiero ver y estoy muy, muy emocionado. Y el trailer empieza en 3, 2, 1... Play. The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching because there's some serious spoilers about to come up. Okay. If you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. Oh, pausa. Ok, a ver, esto nunca antes había pasado, obviamente. Tom Holland está antes del tráiler avisándote que si aún no ves Endgame, Avengers Endgame, pues no veas este tráiler porque va a tener spoilers mayores, spoilers gigantescos, lo cual me emociona bastante porque no sé qué está por venir. Ya saben, si aún no ven Avengers Endgame, no sigan viendo esta video reacción, páusenla, vayan a ver al cine Avengers Endgame y regresen a ver esta reacción, porque pues tiene spoilers. Play. Everywhere I go, I see his face. Oh! I just really miss him. Extraña a Iron Man, a Tony Stark. Y tiene el traje. Tony would have done what he did. Oh my God, está llorando. Be here after he was gone. Quiere que Spider-Man esté aquí después de que se face. Y sigue usando el traje de Iron Spider. Eso está bien cool. You gonna be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your jobs. Ooh. I'm kidding. Look, keep up the good work because I am going on vacation. Okay. Sí, qué bueno que estaba bromeando, porque dije, se volvió bastante antipático. I don't really want to talk to Nick Fury. Why? Because if you don't talk to him, then I have to talk. But I don't want to talk to him. You sent Nick Fury to voicemail? I gotta go. You do not ghost Nick Fury. What up, dorks? What's okay. up? We're just talking about the trip. Así que él lo llamó. I'm here in St. Marco Polo's. Oh, I think MJ really likes me. Everyone's been my first fellow. Oh, MJ le gusta. No, ¿por qué? No me gusta You're ese MJ. Very difficult. Eso ya lo habíamos visto. Spider-Man. Nick Fury. Por fin lo vamos a ver, ya que en Endgame This no lo vimos. Is Mr. Beck. Bueno, solo un poco. I use someone like you on my world. New world? Beck is from Earth, just not ours. Okay, Misterio es bueno. ¿Era parte de la iniciativa o qué? We have a job to do, and you're coming with us. Okay, esta película va a estar apoyada, muy apoyada en Nick Fury. There's gotta be someone else you can use. What about Thor? Ya no tiene el traje de Iron Spider porque lo dejó en casa seguramente. I'm just a friendly neighborhood Spider-Man. Bitch, please, you've been to space. What do you want, Peter? I want to go back on my trip with the girl who I really like and tell her how I feel. MJ, I am Spider-Man. No, of course I'm not. I mean, it's kind of obvious. No es cierto. But this is my responsibility. Saving the world requires sacrifice. Holy cow. Sometimes people die. MJ sabe que Peter es Spider-Man de la nada. ¿Qué rayos? Y ella lo descubrió sola. Piel chinita. Esto se ve increíble. Oh my God, ya quiero ver esto. Oh, la música. Trabajo con Spider-Man, no para Spider-Man. Ok, esto se ve increíble. Se ve muy, muy increíble. Quiero ya verlo. No entiendo por qué MJ sí es MJ, pero no es MJ. O sea, al menos no la MJ que conocemos. No es Mary Jane, pero sí es MJ. Y sí le gusta MJ. Eso no me gusta para nada. Pero, wow, ella lo descubrió. Descubrió que es Peter. Y que, o sea, que Peter es Spider-Man. Y eso está muy cool. Ah, es mucho que procesar. Necesito ver esto de nuevo. Creo que va a usar solo el traje de Iron Spider al principio. Porque... pues obviamente lo va a dejar en casa y ya después por eso tiene el traje Stealth, pero por alguna razón también tiene el otro traje que usaba antes. No entiendo nada. Me encanta ver a Peter roto. Obviamente, alguien tiene que defender la ciudad. Y Tony sabía que ese era Peter. Amo eso. Se va de vacaciones a Europa. Qué bueno que era broma, porque no me gustaría que fuera tan antipático. Sigue sin caerme bien. Ese Flash.
No me cae bien. Very difficult. Beck. Señor Beck. We could use someone like you on my world. New world? Beck is from Nuevo Earth, mundo. The snap to our hole in our dimension. Oh, dijo que es de otra dimensión. No había notado eso. ¿Cómo que es de otra dimensión? What the fuck? Todos los Vengadores están fuera de línea. What the fuck? Bitch, has sido al espacio. Ok, eso significa que tal vez Misterio sí es bueno porque es de otra dimensión. No es el Misterio que conocemos. O tal vez sí, no lo sé. O tal vez está mintiendo. ¿Qué está pasando? Sí, hemos sabido que la gente muere. ¡Wow! Francia está destruido. Ok, esto está muy cool. Tengo muchísimas cosas que decir, pero al mismo tiempo no sé cómo decirlas. Va a haber una gran destrucción en París y tal vez por segunda vez hayan tenido que cortar escenas de Spider-Man. Recordemos que en la primera o en la segunda de Spider-Man, creo que fue en la primera, Spider-Man, el de Tobey Maguire, se columpiaba entre las Torres Gemelas y ocurrió lo de las Torres Gemelas, se cayeron, todo lo del terrorismo y tuvieron que eliminar esa escena. Y ahora, otra vez con Spider-Man, ocurre esto en Francia. Y recordemos que hace poco, pues se quemó la catedral de Notre Dame y entonces, pues probablemente también hayan tenido que eliminar escenas de por ahí. Ahora, ¿por qué Francia está completamente destruido? ¿Será que viaja a otra dimensión? ¿Tiene que salvar la dimensión de Misterio? ¿Será que Misterio es bueno en esta ocasión? ¿Por qué MJ sabe que Peter es Spider-Man? Bueno, seguramente lo hace muy obvio, como lo dijo ella. Y además, no sé, está padre que hayan justificado el hecho de que no esté ninguno de los otros Vengadores cuando hay una gran destrucción, pero al mismo tiempo siento que es un poco, pues, o sea, ¿cuántos superhéroes hay? ¿Saben? O sea, vimos toda una gigantesca batalla en Endgame. ¿Por qué rayos ninguno de ellos está disponible? Pero bueno, yo estoy sumamente emocionado con esta nueva película de Spider-Man. Ya quiero verla, me urge verla, la necesito en mi vida. Y esta cuestión de los mundos paralelos, las dimensiones que abrió esa puerta Endgame, como lo dije en mi reseña de Endgame, abrió una gran puerta que al parecer se va a tocar en Spider-Man Far From Home y eso me encanta. Recordemos que Spider-Man Far From Home es la que va a cerrar completamente con esta fase de la saga del infinito, así que pueden pasar muchas locuras. Y además creo que también hicieron que sea una película súper explosiva y súper intensa porque pues venimos de Endgame y obviamente queremos intensidad. Pero bueno, dime tú qué opinas de este nuevo teaser trailer, dime si tienes alguna teoría o alguna cosa notaste que yo no notara y déjamelo aquí en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video con todo el mundo y todo el planeta y que llegue hasta Francia. Yo soy Shaz. Te veré la próxima vez. See ya.